La incorporación de lípidos en la dieta es tan importante como la de proteínas y carbohidratos, ya que aportan calorías, colesterol y ácidos grasos, que tienen funciones estructurales y energéticas. De hecho, son las de mayor valor energético en comparación a los otros macronutrientes, aportando 9 kilocalorías por gramo de grasa, mientras que los carbohidratos y proteínas aportan solo 4 kilocalorías por gramo. Las grasas no solo incluyen aquellas que son rápidas de percibir, como la mantequilla, el aceite de oliva o las grasas presentes en las carnes, sino también las grasas invisibles en alimentos como la leche, frutos secos o pescados. Importancia de los lípidos. Los lípidos son componentes esenciales en las membranas celulares. Ofrecen una reserva de energía cuando la de los carbohidratos no está disponible en el organismo, y así evita recurrir a las proteínas. Ayudan a mantener la temperatura corporal. Son fuente de ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico y el alfa-linolénico, que son indispensables para el mantenimiento e integridad de las membranas celulares, principalmente en el sistema nervioso. Si no se consume una pequeña cantidad de estos ácidos grasos esenciales, que son aproximadamente el 2 o el 3% de la energía total, pueden producirse diversos trastornos. Son precursores de la hormona prostaglandina y actúan en la síntesis de hormonas esteroideas y sales biliares. Protegen los órganos jugando el papel de colchón mecánico para el soporte de los órganos vitales. Sirven como vehículo biológico en la absorción de vitaminas liposolubles A, D, E y K. Favorece la apreciación de sabor y aromas de los alimentos, ya que sirve como vehículo de muchos componentes de los alimentos que le confieren su sabor, olor y textura. Dentro de los lípidos están incluidos los triglicéridos. Son un tipo de grasas que se encuentran en mayor cantidad en el cuerpo. En los alimentos también se suelen encontrar. Forman parte del metabolismo y actúan como macronutrientes aportando energía. Su consumo tiene que girar en torno a la cantidad, la calidad y la frecuencia para evitar problemas en la salud. Dentro de los triglicéridos se encuentran el glicerol y ácidos grasos, que abarcan los ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Fosfolípidos. Estructuralmente son parecidos a los triglicéridos, pero además presentan fósforo en forma de ácido fosfórico en su molécula y forman parte de la estructura de la membrana celular. Esteroles. El colesterol es uno de los esteroles más conocidos. Es una parte importante de la estructura de las membranas celulares y precursor de las hormonas sexuales y vitamina D, además de participar en procesos metabólicos. Ácidos grasos. Hay cuatro tipos principales. Ácidos grasos saturados. Cuenta solo con enlaces sencillos entre sus átomos de carbono adyacentes. No contienen dobles enlaces, lo que le brinda la estabilidad y solidez a temperatura ambiente. Los ácidos grasos saturados predominan en los alimentos de origen animal, aunque también se encuentran en algunos de origen vegetal como el aceite de coco, palma, palmiste o cacao. Ácidos grasos insaturados. Tienen al menos un doble enlace entre dos de sus moléculas de carbono, lo que hace que su estructura ya no sea lineal, y es la razón por la que los alimentos ricos en ácidos grasos insaturados son líquidos a temperatura ambiente, como el aceite de oliva, girasol o maíz. Ácidos grasos poliinsaturados. Cuentan con dos o más doble enlaces, que al reaccionar con el oxígeno del aire, aumenta la posibilidad de enranciamiento. Algunos alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados son los pescados y algunos alimentos de origen vegetal, como los aceites vegetales, y a temperatura ambiente son líquidos. Nutricionalmente, son de mayor relevancia los ácidos grasos poliinsaturados de las familias omega 3 y omega 6. Y junto al ácido linoleico, cumplen el papel de prevención de algunas enfermedades degenerativas. Estos se encuentran principalmente en pescados azules como la sardina, anchoa, salmón, atún, bonito, trucha, caballa, arenque, carpa o jurel. Ácidos grasos monoinsaturados. Cuentan con un solo doble enlace en la molécula, por ejemplo, el ácido oleico, principal componente del aceite de oliva y aguacate. En todos los alimentos hay mezcla de ácidos grasos, sin embargo, en los de origen vegetal suelen predominar las grasas insaturadas y en los de origen animal las saturadas. Los principales alimentos proveedores de grasas y aceites son la mantequilla, el tocino, carnes grasas, embutidos y la mayoría de lácteos y frutos secos. Lipoproteínas. Son los encargados de transportar materias grasas en medios acuosos como la sangre. Existen cuatro tipos de lipoproteínas que se diferencian por su tamaño y densidad. Cada una tiene diferentes proteínas y transporta distintas cantidades de lípidos. Quilomicrones. Son los de mayor tamaño y menor densidad. Transportan los lípidos de la dieta, principalmente los triglicéridos, desde el intestino hasta el resto del organismo. VLDL, o lipoproteínas de muy baja densidad, están compuestas por un
50% de triglicéridos, transportan los lípidos sintetizados en el hígado a otras partes del cuerpo. LDL, lipoproteínas de baja densidad, cuyo principal componente es el colesterol, que abarca hasta un 50%, circulan por todo el organismo transportando colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, y dejándolo disponible para las células. HDL o lipoproteínas de alta densidad, en cuya composición la parte más importante son las proteínas, transportan el colesterol desde las células al hígado para ser eliminado. Grasas hidrogenadas o ácidos grasos trans. Estas grasas son producto de un proceso denominado hidrogenación, en el que se someten los aceites vegetales insaturados a la incorporación de hidrógeno a su doble enlace para mejorar sus características físicas y sensoriales, haciéndolos más apropiados para usos industriales como sustitutos de los ácidos grasos saturados. Al saturar estos aceites, se logra solidificarlos, obteniendo las grasas sólidas como margarinas y grasas emulsionables. También quedan protegidas parcialmente de la oxidación, prolongando su vida útil. Por lo general, las grasas no se hidrogenan totalmente, por lo que quedan parcialmente hidrogenadas. Colesterol. Además de los triglicéridos y fosfolípidos, los lípidos contienen esteroles, uno de los cuales es el colesterol, que es esencial para nuestro organismo. Es un componente importante de las membranas celulares y precursor en la síntesis de vitamina D y hormonas sexuales. El hígado sintetiza entre 800 y 1500 mililitros de colesterol al día, que comprende una parte importante de la cantidad necesaria. El resto, generalmente una cantidad pequeña, proviene de los alimentos de origen animal. La regulación de colesterol en el organismo se da cuando el consumo a partir de los alimentos aumenta. El organismo, al percatarse de este aumento, reduce su producción propia de colesterol. Por tanto, tener colesterol no es malo, por el contrario, es imprescindible. El problema radica en tener niveles muy altos o muy bajos, que resultan perjudicando la salud. Las lipoproteínas de alta densidad, o HDL, son las encargadas de sacar el colesterol sobrante de las células y transportarlos hasta el hígado, para ser eliminados a través de la bilis por las heces, por lo que tienen un efecto protector al reducir y eliminar los niveles de colesterol en sangre. Las lipoproteínas de baja densidad, o LDL, se encargan de llevar el colesterol a las células y depositarlos en los tejidos, y cuando hay colesterol en exceso, los depositan también en las paredes arteriales, por lo que su exceso es un riesgo para la salud. Es crucial entender las funciones metabólicas que cumplen las grasas en nuestro organismo, y es más importante aún moderar y mantener un equilibrio en el consumo de grasa total, especialmente el de grasas saturadas de origen animal y las grasas hidrogenadas de alimentos procesados industrialmente. Este equilibrio se puede lograr aumentando el consumo de verduras, hortalizas, cereales, frutas, pescados grasos y aceites vegetales como el de oliva. Si te gustó el contenido, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más videos sobre alimentos. Hasta la próxima.